This message, The Deity of Jesus Christ by Brother William Marion Branham, was delivered on Christmas Sunday morning, December 25, 1949, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje a la Deidad de Jesucristo fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana de Navidad, 25 de diciembre de 1949, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Hermano Graham, gracias. Good morning, everyone, and a Merry Christmas to all of you. Buenos días a todos y una feliz Navidad para todos ustedes. We're so happy to be back again this morning here at the Tabernacle to be with this lovely little group. Estamos tan contentos de estar nuevamente en esta mañana aquí en el Tabernáculo para estar con este grupito hermoso. Brother Graham and I were just discussing in there matters. El hermano Graham y yo estábamos conversando allá adentro un asunto. Él dijo, hermano Bill, ¿tiene usted algo en su corazón esta mañana? Yo dije, solo a Cristo. Amén. Eso es todo. Siempre tenemos eso. Y así que nosotros tenemos eso en común, que lo tenemos a Él. Got in late. From Dallas, where we had one of the most glorious meetings. Ayer llegué tarde de Dallas, en donde tuvimos una de las reuniones más gloriosas. And the thing we've been praying for now is fixing to happen. Y aquello por lo que hemos estado orando, ahora está a punto de acontecer. It's already in session right now. That is for a nationwide revival. Ya está en proceso, ahora mismo. Y es un avivamiento de alcance nacional. All the ministers yesterday, the last few days, has had any size and caliber minister or services. We met together at Dallas for this convention. Todos los ministros, ayer o en los últimos días, en donde han tenido ministros de toda envergadura y calibre, o de servicios, nos reunimos en Dallas para esta convención. And there were some 15-18 ministers there that has a ministry that carries up anywhere between 3,000 and 15,000, maybe 20,000 people. Y hubo unos 15-18 ministros allí que tienen un ministerio que reúne entre 3,000 and 15,000, quizás 20,000 personas. Raymond T. Ritchie, for instance, and Bosworth, and Oral Roberts, and Jackson, and all those fellows there. Raymond T. Ritchie, por ejemplo, y Bosworth, y Oral Roberts, y Jackson. Y todos esos hombres allí. Brother Jackson, the other night in his meeting, had 500 receive the Holy Ghost at one time. So that's just wonderful. El hermano Jackson la otra noche en su reunión tuvo 500 que recibieron el Espíritu Santo de una sola vez. Así que eso es maravilloso. And we all met together yesterday, the other day, on a working agreement for the year that we believe that God is here to do a work and a stirring the world has never seen before. Y todos nosotros nos reunimos ayer o el otro día para coordinar el trabajo para el año, pues creemos que Dios está aquí para hacer una obra y dar una sacudida como el mundo nunca antes ha visto. I believe, friends, that we're just entering something wonderful. Yo creo, amigos, que estamos para entrar en algo maravilloso. And these ministers who will probably have every night this next summer, if the Lord permits us, every night will be at least for anywhere from to be 15 or 16, maybe more than that, big tent set that holds up to 8,000 and 10,000 people around the United States at the same time. Y estos ministros, que probablemente tomarán cada noche este próximo verano, si el Señor nos permite, cada noche habrá por lo menos entre 15 o 16, tal vez más que eso, grandes carpas instaladas que tienen capacidad para 8,000 and 10,000 personas alrededor de los Estados Unidos al mismo tiempo. Oh, we just got to have revival now. Oh, es que tenemos que tener un avivamiento ahora. It's already in session. Hundreds and hundreds are receiving the baptism of the Holy Spirit coming into the kingdom of God now. Ya está en proceso. Cientos y cientos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, entrando al reino de Dios en estos momentos. It's not something we even look forward for a little later on, but it's already now. God's doing it right now. Ni siquiera es algo que esperamos para un poco después, sino que ya está ocurriendo en este momento.
Dios lo está haciendo ahora mismo. Yes, sir. Yes, Brother Graham. That's the thing that I always. Good. You know, Brother Graham and I work together so well. He's so tall and I'm so short. So. Sí, señor. Yo. Sí, hermano Graham. Esa es la cosa que yo siempre. Bien. Bueno, ustedes saben, el hermano Graham y yo trabajamos muy bien juntos. Él es tan alto y yo tan bajito, así que yo. He picks the low fruit and I get all the high fruit. Sometimes I have to have him shake some down. Algunas veces yo tengo que hacer que él sacude algunas para que caigan. Thank you, Brother Graham. I still haven't figured that out. The fire. We want it on the altar, don't we? Amen. Well, you. Gracias, hermano Graham. Todavía no me explico eso, el fuego. Lo queremos en el altar, ¿no es así? Amén. Pues ustedes. The other night we were sitting thousands deep in there and all of them clapping their hands and praising God. We just had just a glorious time. We had fire right on the altar then. La otra noche donde estábamos sentados, miles concentrados allí, y todos ellos batiendo las manos y alabando a Dios. Sencillamente pasamos un momento muy glorioso. Entonces tuvimos fuego sobre el altar. And we're very happy to announce this coming summer for the revival. Y estamos muy contentos de anunciar el avivamiento para este próximo verano. I'll be with the church here with Brother Graham and you all for the next 8 or 10 days, I guess, as far as I know, and want to be in every service that possibly can. Ahora estoy. Yo estaré aquí en la iglesia con el hermano Graham y todos ustedes durante los próximos 8 o 10 días, supongo, hasta donde sé. Y quiero estar en cada servicio que me sea posible. We leave from there to the Houston, Texas, at the Coliseum. Luego debo. De allí saldremos para Houston, Texas. Estaremos en el Coliseo. Got a nice big building there that seats 17,000 people. And we're just expecting a great time. Tried to have all of us have a prayer line down there, but we just couldn't do it. One minister, one place, one another, the prayer line. Tienen un gran edificio hermoso allí que tiene capacidad para 17,000 personas. Y esperamos pasar un momento maravilloso. Tratamos de hacer una, todos nosotros, de hacer una línea de oración allá, pero no pudimos hacerla. Un ministro en un lugar y otro en el otro, en la línea de oración. Pero, ¿qué cosa? No funcionó de esa manera. Y el hermano Jaggers simplemente tuvo que proceder. And say another thing I want to announce. Brother Jaggers stood and took the stand like we did at Calgary. Y miren, otra cosa que quiero decir. El hermano Jaggers se levantó y expresó su posición, así como lo hicimos en Calgary. The Missionary Baptists and the Free Will Baptists, and all, you know, Texas is full of Baptists. They stood for him, but the Fundamental Baptists rose up against the program. Él, los bautistas misioneros y los bautistas libres, y todos, ustedes saben, Texas está lleno de bautistas, lo apoyaron a él, pero los bautistas fundamentalistas se opusieron al programa. And all how they wrote him up in the paper and everything. Y oh, cómo escribieron de él en el periódico y todo. Well, they wrote him Bible questions, so he answered back. Bueno, él, le escribieron haciéndole preguntas bíblicas, así que él las contestó. And they got a. If they had no proof, then some bunch of political stand why they wouldn't put it in the paper. Y ellos tomaron un, después de que ellos recibieron las pruebas, entonces un grupo de posición política, pues ellos no querían colocar eso en el periódico. So Brother Jaggers, we called a meeting there, and 75 cooperating ministers of the city came in together. We took a photostatic copy of it and said, is this freedom of speech? Is this freedom of press? Like that, and sent it out. Así que el hermano Jaggers, llamamos a una reunión allí, y 75 ministros que cooperaron en la ciudad se reunieron. Sacamos una copia fotostática de aquello y dijimos, ¿es esto libertad de expresión? ¿Es esto libertad de prensa? Así, de esa manera, y la enviamos. And the paper lost 10,000 subscribers the next morning. Y el periódico perdió 10,000 suscriptores a la mañana siguiente. And they come crying on their knees that we're published in the paper just freely. You don't have to pay us a penny. Y ellos vinieron llorando, de rodillas. Dijeron, lo publicaremos en el periódico gratuitamente. Ustedes no tienen que pagarnos ni un centavo. Oh, brother, listen, you church.
Oh, hermano, escuchen, iglesia. One time we lived down by the railroad track. We don't no more. We live on Hallelujah Avenue now. Yes, sir. En un tiempo, nosotros vivimos allá, al lado de la vía, del ferrocarril. Ya no. Ahora vivimos en la avenida Aleluya. Sí, señor. We rank into the millions. We used to be as only a few hundred of us, but we go into the millions, millions now. Somos millones. Solía ser que solo éramos algunos cientos, pero ahora somos millones y millones. And united together with the most powerful church in numbers there is in the United States. That's right. I guess in the world. Y todos unidos somos la iglesia más poderosa en número que hay en los Estados Unidos. Así es. Oh, y me supongo que en el mundo. Last year alone we had 1,500,000 conversions. Solamente el año pasado tuvimos 1,500,000 conversiones. Think of that. 1,500,000 conversions in the full gospel people. That is with the general orders. Last year. Piensen en eso. 1,500,000 conversiones de personas del Evangelio completo. Y eso es de acuerdo al registro del año pasado. Oh, we're coming up now. Oh, estamos aumentando ahora. And these little papers and things have been, they wouldn't talk about the Catholic people, they were afraid of. See, they were afraid to do it. Y estos pequeños periódicos y esas cosas que han, ellos no hablaban de la gente católica, les tenían miedo, ¿ven? Ellos tuvieron miedo de hacerlo. But we're numbering right on up there now. We got our rights. Let's claim our God-given rights. That's right. Pero nosotros somos bastantes en número ahora. Tenemos derechos. Reclamemos nuestro derecho dado por Dios. Así es. So we're going forward this year with God to be our help and our shield and cause to try our best to have a revival. Now, Así que vamos hacia adelante este año y con Dios siendo nuestra ayuda y nuestro escudo. Para causar un, hacer lo mejor que podamos para tener un avivamiento. Ahora, yo. Oh, up here. You all have to tell me when to stop. Up there. I'm right up there. All right, I can walk out this way and look back. Oh, aquí arriba. Ustedes tendrán que decirme cuándo detenerme. Allí arriba, allí mismo. Muy bien. Puedo ubicarme aquí y mirar atrás. So good. How many feels good for Christmas? Say amen. Y muy bien, ¿cuántos se sienten bien por la Navidad? Digan amén. Oh, vaya, vaya, miren. This is a time of rejoicing, the time of when all of us can come together and worship Christ. Este es un tiempo de regocijo, un tiempo cuando todos podemos reunirnos y adorar a Cristo. I haven't got a message, not a thing. I just opened up the Bible here when he was talking there. I turned over here, I said, where's the birth of Christ? And everybody's talking about that now, so I'll just have to read a little while and then find something. Just keep staggering along until the Spirit of the Lord picks up something. Y yo no tengo un mensaje, nada. Simplemente abrí la Biblia aquí cuando le estaba hablando allí. Abrí aquí, dije, ¿en dónde está el nacimiento de Cristo? Casi todos están hablando de eso ahora. Y tendré que leer un poco y entonces encontrar algo. Y seguir tratando hasta que el Espíritu de Dios tome algo. Now, to start, let's begin at Luke, the first chapter of Luke. That's the beginning of the birth of Christ. Ahora, para comenzar, empecemos en Lucas, el capítulo 1 de Lucas. Allí comienza el nacimiento de Cristo. And we'll read some in here, or just teach some on the Word if we can. Y leeremos algo aquí, o simplemente enseñaremos algo de la palabra, si podemos. No sabemos lo que el Señor hará por nosotros, pero solo confiamos que Él nos dará una gran bendición. Oiga, escuché su programa radial. Estuvo muy bueno. Siga adelante, predique la palabra. Just telling Brother Graham in there, if there ever was a time that Christians need one another, it's right now. Right now. Estaba diciéndole al hermano Graham allá adentro, si alguna vez hubo un momento en que los cristianos se necesitan unos a otros, es ahora mismo. Ahora mismo. Whatever you do, lay aside everything, because I believe by the grace of God, I'll just talk on that a little bit in a few minutes. That how we need each other right now. Hagan lo que hagan, pongan todo a un lado.
porque yo creo por la gracia de Dios. Hablaré sobre eso un poquito en breves momentos, de cómo es que nosotros nos necesitamos unos a otros ahora mismo. I believe that we're facing. Are you listening to me? All right. El gran, yo creo que estamos frente a, ¿me están escuchando? Muy bien. We're facing now looking at a great, this drama that's ever been set in all human history, working out here before us. Estamos de frente ahora mismo, mirando el drama más maravilloso que alguna vez se haya presentado en toda la historia de la humanidad, desarrollándose aquí delante de nosotros. The great field of the world here and a drama that God is going to act out right now. El gran campo del mundo está aquí y hay un drama que Dios va a representar ahora mismo. That's startling to look around over the world and see how the thing is moving together. Lo cual es sorprendente, mirar por todo el mundo y ver cómo la cosa se está moviendo. Oh, es que algo está a punto de suceder, amigo. Esto de lo cual hemos hablado y declarado está aquí, ahora mismo. Ya está comenzando, por todas partes, brotando. There's a great picture. I'd like to picture to you this morning. Hay un gran cuadro que me gustaría mostrarles en esta mañana. I see a lamb out the field to feed. The little fellow becomes nervous. He wonders. Yo veo un cordero allá en el campo, comiendo. El pequeñito se pone nervioso y simplemente se inquieta. Look over the reeds right behind him. I see a lion slipping up, really. Patting his tail on the ground, getting his feet ready for a spring. Miro más allá, en los juncos, detrás de él, y veo a un león acercándose sigilosamente, ven, golpeando el suelo con su cola, preparando sus patas para dar un salto. That's the church, out there in the field. Esa es la iglesia allá en el campo. The darkness of communism is pushing all over the world, closing in like a great shadow. La oscuridad del comunismo se está esparciendo por todo el mundo, cubriendo todo como una gran sombra. And this is the law of contrast. Y esta es la ley del contraste. Take like before day. It's always the darkness before day because the days are breaking, pushing the darkness. Es como antes del amanecer. Siempre está más oscuro antes del amanecer porque el día está rayando, empujando la oscuridad. It's the law of contrast, you see, makes it the darkest before the day breaks. Y esa es la ley del contraste. ¿Ven ustedes? Hace que esté más oscuro antes del amanecer. And we're in that same thing now. Y allí mismo estamos ahora. Just the darkest before day. Lo más oscuro, justo antes del amanecer. The great shadows of darkness is pushing in to fulfill the man of sin. Las grandes sombras de la oscuridad están empujando para dar cumplimiento al hombre de pecado. Did you notice this very Christmas time, all the communist countries are, instead of sending out the Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin's picture on. ¿Se fijaron ustedes? Precisamente durante esta época de Navidad, todos los países comunistas, en vez de enviar a Cristo en el pesebre, envían libritos de Stalin con la fotografía de Stalin. El hombre que se opone a todo lo que sea de Dios y demás, agarrando una gran parte del mundo en sus garras. Y luego otra cosa, que todas estas son para dar cumplimiento a la Escritura. Y también, quiero que se fijen en otra cosa, uno de los cumplimientos. These people who are formal, and these formal churches is rising up against the moon. Estas personas que son formales, en estas iglesias formales, están levantándose en contra del movimiento. And the Bible says they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof, from such turn away. Y la Biblia dice, ellos tendrían apariencia de piedad,
pero negarían la eficacia de ella. A esto se evita. And they're taking their stand. Y ellos están tomando su posición. Communism is taking its stand. El comunismo está tomando su posición. Praise God. The Holy Ghost is taking its stand. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo está tomando su posición. Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll raise up a standard against it. That's right. Sí, cuando el enemigo venga como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Así es. And the church has taken her stand. I mean the Holy Ghost Church. Y la iglesia ha tomado su posición, es decir, la iglesia del Espíritu Santo. Now that's all I'm interested in, friends. I'm here. Ahora, eso es lo único que me interesa, amigos. Y estoy aquí. Out there I'm free from the stick, but in here I'm interested in one thing, and that's God's born-again church. That's right. That's what I'm interested in anyhow. Allá afuera, lloro por los enfermos. Pero aquí estoy interesado en una sola cosa. Y esa es la iglesia de Dios nacida de nuevo. Así es. De todas formas, eso es lo que me interesa. I'm not interested in bylaws and deacons and so forth like that, or orders of churches. I'm interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. No me interesan reglamentos, ni diáconos, ni nada de eso así, ni órdenes de iglesias. Me interesa que la iglesia tenga el bautismo del Espíritu Santo para este día en el que estamos viviendo. That's the fundamental part, and that's what we're looking for. Esa es la parte fundamental, y eso es lo que estamos buscando. Just a word of prayer now. Oremos ahora. Heavenly Father, move down this morning into our midst. Grant it, Lord, and may the Spirit of God take over the service. Padre Celestial, baja en esta mañana en medio nuestro. Concédelo, Señor, y que el Espíritu de Dios tome el control del servicio. Bless the work here, Lord. Bless our brother, Brother Graham. Bendice la obra aquí, Señor. Bendice a nuestro hermano, el hermano Graham. God give him words of wisdom tonight at the radio broadcast. May he be able to shake the people with by preaching the word. Grant it, Lord. Dios, dale palabras de sabiduría esta noche en el programa radial. Que él pueda sacudir al pueblo con al predicar la palabra. Concédelo, Señor. May sinners weep, kneel down in their room and give their hearts to Christ. Que los pecadores lloren, se arrodillen en sus habitaciones y le entreguen sus corazones a Cristo. If there be any unbelievers here this morning or any that have not accepted Christ, may they come also. Si hubiere incrédulos aquí en esta mañana o algunos que no hayan aceptado a Cristo, que ellos vengan también. And now, start a revival in the hearts of the people this morning, Lord. Y ahora, Señor, inicia un avivamiento en los corazones del pueblo en esta mañana. May this be a renewing time, a time when the Spirit will be renewed. Que este sea un tiempo de renovación, un tiempo cuando el Espíritu sea renovado. No, Father, we pray it this way. Y oh, Padre, lo pedimos de esta manera. Come get us by the hand, each one of us. Walk us down this lane here. Ven y tómanos de la mano a cada uno de nosotros y acompáñanos por esta senda aquí. Show to us this great picture that's set in order here, revealing your secrets to the saints' hearts this morning, that we might see what's out here just before. Muéstranos este gran cuadro que está puesto en orden aquí, revelando tus secretos a los corazones de los santos en esta mañana, para que podamos ver lo que está aquí justo delante de nosotros. We walk down them, Lord, in the armor of God. May we go as gallant soldiers to face the enemy. Y entonces, a medida que caminamos, Señor, con la armadura de Dios, que vayamos como soldados valientes a enfrentar al enemigo. But how can we face him unless we know his tactics? Pero ¿cómo pudiéramos enfrentarlo sin conocer sus tácticas? And help us this morning to understand and show us the His foreground there, so we'll know where to meet him, for we ask this in Jesus' name. Amen. Y ayúdanos en esta mañana a entender, y muéstranos su ubicación allí, para que sepamos dónde enfrentarlo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. That's the second chapter. Let's read this. Vamos, el capítulo 2. Vamos a leer esto. And it came to pass that in those days that there went out a decree from Caesar Augustus to all the world that they should be taxed.
Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. And this taxing was first made by the governor of Syria, and all went to be taxed, everyone to his own city. Este primer censo se hizo siendo por el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. And Joseph went also up from Galilee unto the city of Nazareth, to Judah, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the date of her accomplishment, that she should be delivered. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for him in the inn. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Now, just as a background, till we get up to the part of it that I would use this morning. Ahora, solo como una base para hasta que lleguemos a la parte que usaré en esta mañana. All of you just let yourself be in the Spirit of the Lord. Y todos ustedes solo manténganse en el Espíritu del Señor. Today, all over the world is being celebrated the birth of Jesus, which now is just traditional. Hoy estamos por todo el mundo. Se está celebrando el nacimiento de Jesús, que ahora solo es una tradición. Jesus was not born on December the 5th or nothing like, or December the 25th. Jesús no nació el 5 de diciembre, ni nada parecido, o mejor dicho, el 25 de diciembre. We know that's impossible. The hills of Judea was full of snow at that time, so how could it be that Jesus commonly by astronomers and so forth and by all of us born in first around 1st of April? So when it's springtime. Sabemos que eso es imposible. Las colinas de Judea estaban llenas de nieve en esa época, así que ¿cómo pudiera ser así? Jesús, por lo general, según la astrología y demás, y según todos ellos, nació a principios, como a principios de abril, pues para la primavera. But this is a day which is all right, just set aside to worship in memorial of his coming to the world. Pero este es un día, lo cual está bien, simplemente apartado para adorar, en conmemoración de su venida al mundo. Uno de los regalos más grandes que Dios alguna vez le dio al mundo fue a Jesucristo. Eso, sabemos eso. Y ahora quiero hablar en esta mañana sobre su deidad. ¿Quién es él? So many have a little baby laying out there in a cradle and so forth. Muchos lo consideran como un bebito, acostado allá en la cuna, y todo eso. Well, that was just one of the pictures, just one of the setting forth of the drama to bring it up to what he really is, his deity. Pero esa fue solo una de las escenas, apenas una de las escenas del drama, para manifestar lo que él realmente es, su deidad. And he said, in the scriptures of his coming, he has been spoke of since the days of John. Él dijo en las escrituras de su venida que se había hablado de él desde los días de Juan. From back even into Genesis, it was prophesied that the woman's seed would bruise the serpent's head, promising this child, Christ Jesus. Incluso desde allá atrás, en Génesis fue profetizado que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, prometiendo este niño, Cristo Jesús. And he's been that all the prophets, most every prophet that was ever wrote in the Bible spoke of his first and second advent when he has come to the world. Y así de él, por todos los profetas, casi todo profeta que alguna vez escribió en la Biblia habló de su primera y segunda venida, de cuando él vendría al mundo. Jesus comes
times. Jesús viene tres veces. He came the first time to redeem his church. Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. He comes the second time to receive his church. Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. He comes the third time with his church. Él viene la tercera vez con su iglesia. Everything in the Bible travels in trinities, threes, but all in one Christ. Todo en la Biblia se desenvuelve en trinidades, en tres, pero todo en un solo Cristo. He remembered the first time to redeem his church, the second time to receive his church, the third time with his church as king and queen. Él recuerda en la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia, la tercera vez con su iglesia, como rey y reina. Now, but on his first coming we'll speak of just a little bit, and then on his being here, and then on his second coming, and then on the third time, if the Lord willing. Ahora, pero hablaremos solo un poquito sobre su primera venida, y luego de su paso por aquí, y después sobre su segunda venida, eso, sobre eso, y luego sobre la tercera vez, si el Señor lo permite. Now, in these days there was a great persecution against the church. Ahora, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia. Caesar Augusta had made a great plan that he attacks all the people. César Augusto había hecho un gran plan para empadronar a toda la gente. And that was only done for one purpose, that God's great prophecy would be fulfilled. Y eso solo fue hecho con un propósito, para que se cumpliera la gran profecía de Dios. Only thing you have to do when you see something in the Bible that sounds just a little mystic and a little superstitious to you, just give God a little bit of time. Lo único que ustedes tienen que hacer cuando ven algo en la Biblia que les parezca un poco místico y un poquito supersticioso, solo denle a Dios un poquito de tiempo. God's in no hurry. We're the one gets in a hurry. Dios no tiene prisa. Nosotros somos los que tenemos prisa. Just give God just a little bit of time, and you'll see the old prophetic wheels, cogs run right up into the picture. It'll develop, just like a bringing up of a picture. Solo denle a Dios un poquito de tiempo, y ustedes verán las antiguas ruedas proféticas, los engranajes, encajar perfectamente en el cuadro. Se desarrollará, así como cuando se revela una fotografía. Like someone was speaking the other day, he said, God, what was he? Como alguien que estaba hablando el otro día, dijo, Dios, ¿qué era? When he was back out here millions and millions of years ago, when he was old, just like this space here. Cuando él estaba por allá, hace millones y millones de años, cuando él no era, era solo como este espacio aquí. And then he gathered up into the Logos. And then he came from the Logos down into Christ. Y entonces él se concentró en el Logos. Y luego él vino del Logos bajando en Cristo. See, it's just God coming down like this to the earth. Then going right back into God again. ¿Ven? Es simplemente Dios descendiendo así a la tierra y luego regresando otra vez a Dios. Don't you see what I mean? ¿Ven lo que quiero decir? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos, Logos down into man. Then returning right back again for one purpose, to redeem that man that had fallen. Algo giratorio, bajando desde el espacio, desde la eternidad, uniéndose al girar, bajando en el Logos y del Logos allí al hombre, y luego regresando otra vez, con un solo propósito, redimir al hombre que había caído. Now that's what he came for, to be a redeemer. Ahora, para eso vino, para ser un redentor. And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. Y antes de que Dios pudiera ser un redentor, él tenía que ser, de acuerdo a la ley, un pariente redentor. He had to be kinfolks to us. Él tenía que ser pariente nuestro. And God, in the beginning, made his first man
He made him out of spirit. Y Dios, en el principio, cuando hizo al primer hombre, Él lo hizo espíritu. And spirit is the invisible part of man that you don't see. Y el espíritu es la parte invisible del hombre que uno no ve. Now God made man in his own image. Are you listening to me? All right. Ahora, Dios hizo al hombre a su propia imagen. ¿Me están escuchando? Muy bien. God made man in his own image, and God is a spirit, says the Bible. Dios hizo al hombre a su propia imagen, y Dios es espíritu, dice la Biblia. And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. Y el primer hombre que fue hecho tenía el señorío sobre toda la creación, así como el Espíritu Santo tiene señorío sobre la iglesia hoy. He led the creation. He led the animals. Él guiaba la creación, él guiaba los animales. But there was no man to till the soil, so God made man out of dust of the earth. Pero no había hombre para que labrase la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. And that man, he might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. Y ese hombre, él quizás le dio unas manos como las de un mono. Quizás le dio pies como los de un oso. Whatever he did, he just stored it together and made a man. Como lo haya hecho, él simplemente lo juntó e hizo un hombre. But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he became more than a brute. He became a man. Pero este hombre, él puso ese espíritu inmortal que nunca muere dentro de este hombre, y él llegó a ser más que un animal irracional. Él llegó a ser un hombre. Then this man here, that's what I think of atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth his life. There's an hour here that when God's doing things. That's right. Entonces, este hombre aquí, ese es del cual creo que los ateos y algunos de ellos andan discutiendo. Pero ha llegado la hora cuando Dios ha irradiado su luz. Esta es la hora en la que Dios está haciendo cosas. Así es. And so now, when they argue, well, his feet look like a bear, and his hands look like an ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes. That has nothing to do with it. Y por eso es que ellos discuten. Bueno, sus pies se parecen a los de un oso, y sus manos se parecen a las de un simio, o las de un mono, o algo por el estilo. Y ellos se esfuerzan en decir que él viene de allí. Eso no tiene nada que ver en el asunto. This is a body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dusty earth, but the spirit is immortal. It comes from God. Esto es solamente el cuerpo de carne en el que está viviendo, como una casa. Esto regresará al polvo de la tierra, pero el espíritu es inmortal. Viene de Dios. That's the image of God. God is the spirit. Esa es la imagen de Dios. Dios es espíritu. That man lost his origin in the Garden of Eden. Ese hombre perdió su origen en el huerto del Edén. His relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Su relación, su comunión con Dios se cortó allí por causa del pecado y la incredulidad. Unbelief in what? The word of God. ¿Incredulidad a qué? A la palabra de Dios. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the word of God and look over here to reason. Una vez le presentaron un cuadro a Eva y le dijeron cuánto más inteligente sería si ella tan solo desechaba la palabra de Dios. Mira este razonamiento. You can't go. There's a difference between reason and God's word. God's word is true. Reason's false. Ustedes no pueden hacerlo. Dios, hay una diferencia entre el razonamiento y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. El razonamiento es falso. You can't reason out nothing. That's right. Ustedes no pueden razonar nada. Correcto. Our mind's not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. Nuestra mente no es, ¿ven? No es lo suficientemente capaz, ni jamás lo será para llegar a comprender la sabiduría eterna de Dios. And therefore you can't reason it, you just gotta believe it. Y por lo tanto, ustedes no pueden razonarla, simplemente tienen que creerla. And so then the picture was painted out back there to our first father and mother, and they fell.
Y así que ese fue el cuadro allá atrás con nuestro primer padre y madre. Y ellos cayeron. Y eso rompió la relación con Dios y fueron echados del huerto del Edén. Desde esa hora, Dios comenzó a llamar a gritos de un lado a otro en el huerto buscando a su hijo perdido. And then the only way that God then could ever redeem him would have to be to make to come down and redeem him himself. Y entonces la única manera en que Dios pudiera redimirlo tendría que ser bajando a redimirlo él mismo. Not in another, not send somebody else. He couldn't send an angel. That wouldn't be right. No en otro, no enviar a alguien más. Él no podía enviar a un ángel. Eso no hubiera sido correcto. But the only way God could redeem the man was come down himself and redeem it. Pero la única manera en que Dios podía redimir al hombre era bajar él mismo a redimirlo. If somebody sins here and I was a judge of this group of people and I had the jurisdiction over you all, and if someone sinned and I said, now, Brother Grimm, I want you to pay the price, that wouldn't be just. Si alguien pecara aquí, y vaya, yo fuera el juez de esto, de este grupo de personas, y tuviera la potestad sobre todos ustedes, y si alguien pecara y yo dijera, ahora yo, hermano Graham, yo quiero que usted pague el precio, eso no sería justo. Si yo le dijera a mi propio hijo que pagara el precio, eso aún no sería justo. The only way that I can be just is for me myself to take his place. De la única manera que pudiera ser justo es que yo mismo tomara su lugar. And what I was the one passed the judgment, and then if I want to redeem the man, I've got to take his place myself. ¿Y qué? Yo fui el que pronunció el juicio. Entonces, si yo quiero redimir al hombre, yo mismo tengo que tomar su lugar. Are you still listening? Now look, I want you to notice something. ¿O no están escuchando? Ahora miren, quiero que se fijen en algo. Then, when this, the only way that God himself could ever redeem this man was to come down and take his place. Entonces en esto, de la única manera en que Dios mismo pudiera alguna vez redimir a este hombre, era que bajara y tomara su lugar. And that was the law that was given by Moses of redemption, that it had to be through a kinsman redeemer. Y esa era una ley dada por Moisés de redención, que tenía que ser por medio de un pariente redentor. A man first who was worthy, a man who was worth the price, a man then who would make a public testimony and redeem the lost estate of somebody that had fallen. Un hombre que primeramente fuera digno, un hombre que tuviera lo requerido, un hombre que pudiera dar un testimonio público y redimiera la propiedad perdida de alguien que había caído. And then God was worthy. Y entonces Dios era digno. He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. Él descendió hace unos 1900 años en la forma de un bebé, nacido en un pesebre, cubierto por la sombra del Espíritu Santo, no nacido por deseo sexual. Él era Dios. God's blood was in him. La sangre de Dios estaba en él. The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. El bebé siempre tiene la sangre de su padre, nunca de su madre. Todos sabemos eso. I've taught that before here at times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. Sí, yo he enseñado eso antes aquí, en algunas ocasiones, y ustedes saben que el bebé no tiene ni una pizca de la sangre de su madre, en lo absoluto. No, nothing does. It's always the blood of the male. No, no la tiene. Es siempre la sangre del varón. A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. Una gallina puede poner un huevo. Pero si este no es fértil, nunca saldrá del cascarón. No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. No importa qué tan bonito sea el huevo y qué tanto ella lo caliente, siempre será infértil. It'll lay right there and rot, that's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male.
se quedará allí mismo y se pudrirá. Así es, a menos que el ave macho haya estado con el ave hembra, y el germen de vida proviene del macho. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male, God, the Almighty Jehovah, and he overshadowed her, and God is the creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. Por lo tanto, cuando María, sin conocer varón, ella estuvo con el varón, Dios, el Todopoderoso Jehová, y él le hizo sombra. Y Dios es el creador que creó una célula de sangre en el vientre de María, sin conocer varón en lo absoluto. And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here, being born of sexual desire. Y eso produjo la mismísima sangre creadora de Dios para redimirnos de nuestra vida, viniendo aquí, habiendo nacido por medio del deseo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and the day has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. Y entonces esa sangre fluyó de las venas de Manuel en la cruz del Calvario, y hoy tiene el mismo poder santo, salvador y redentor que tuvo en el día de la transfusión, allá en el Calvario. You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. ¿Lo creen ustedes? Amén. Bueno, así es. Nosotros somos redimidos por la sangre de Dios. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. La Biblia dice que somos comprados por la sangre y redimidos por Dios, por la propia sangre de Dios. How is it God's blood? God has no blood. ¿Cómo es que fue la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. How could it be? Because it was God's creative blood that he created in order to redeem us and came and lived in the same body that he created. ¿Cómo pudiera ser? Porque fue la sangre creadora de Dios que él creó para poder redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que él creó. Therefore, he could not, God had to suffer temptation. He could suffer temptation. Por lo tanto, él no podía. Dios tenía que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. He had to suffer sexual temptation. Él tenía que sufrir tentación sexual. He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. Él tenía que sufrir toda clase de tentaciones, ser tentado por el diablo en cuanto a riquezas y poderes y dominios y demás. He had to suffer all of that. In order to do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Él tenía que sufrir todo eso. Y para poder hacerlo, él no podía ser Dios en espíritu. Él tenía que ser Dios en carne. I'm speaking this morning on the deity of Christ, so that you'll know who he is and we're worshiping today. Ahora, en esta mañana estoy hablando sobre la Deidad de Cristo, para que ustedes sepan quién es Él que estamos adorando hoy. Not a baby in a manger, not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of His Son. No un bebé en un pesebre ni a Santa Claus, sino que estamos adorando al Dios Todopoderoso en la Deidad de su Hijo. And notice then that blood came down, and it was Christ Jesus. Y fíjense entonces que esa sangre bajó y fue... Y fue Cristo Jesús. And God himself coming out of spirit went into Christ Jesus. Y Dios mismo, saliendo de ser espíritu, entró en Cristo Jesús. And the Bible said that God was in Christ reconciling the world to himself. Is that right? Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es así? God himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because he was born in human flesh like we are. Is that right? Dios mismo, Jehová, vivió en Cristo y se hizo pariente nuestro, porque él nació en carne humana como nosotros. ¿Es así? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child. Las células de sangre se desarrollaron por Dios y las células de carne se desarrollaron en el vientre de María, la cual dio a luz al niño. And God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. Y Dios descendió y vivió en carne humana y fue tentado en todo, tal como nosotros. You believe that?
he did that, he freely gave his blood. He didn't have to do it. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Ahora entonces, cuando él lo hizo, él dio su sangre voluntariamente. Él no tenía que hacerlo. He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. Él hizo ese sacrificio. Él pudo haberse ido directamente a la gloria. He could have been transfigured like he was on Mount Transfiguration, went on into heaven and never died for us. Él pudiera haber sido transfigurado como en el monte de la transfiguración e irse al cielo sin haber muerto por nosotros. But to be willing to die for us, he gave freely his blood at Calvary. That's right. Pero por estar dispuesto a morir por nosotros, él dio su sangre voluntariamente en el Calvario. Así es. And he picked out, he was a man of sorrow, acquainted with grief, and he made a public testimony. Y él escogió. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y él dio un testimonio público. In the book of Ruth is a very beautiful picture there. How that Boaz, type of Christ. En el libro de Ruth, hay un cuadro muy hermoso allí. ¿Cómo es que Boaz, tipo de Cristo? How that Ruth went over a strange country as a backslide, went out of the land, and brought back with her, Naomi, and brought back Ruth. ¿Cómo es que Ruth se fue a un país extraño, como una descarriada? Dejó la tierra y al regresarse trajo, quise decir Noemí, y al regresarse trajo a Ruth. And when Ruth came back, she was of the country of Moab. Y cuando Ruth regresó, ella era una y de la tierra de Moab. And when she came back, she was a Moabite. Absolutely a picture of the Gentile bride of the church. Y cuando regresó, era una Moabita. Absolutamente un cuadro de la novia gentil, de la iglesia. And when she went to leave Naomi told her, said, kiss her and told her, go back to her people. Y cuando ella fue a dejar a Noemí, Noemí le dijo, la besó y le dijo que regresara a su pueblo. She said, I will go with you to your people, let your people be my people, and let your dwellings be my dwellings, let your God be my God, and nothing but death shall separate us, where you die, I die, where you're buried, I'll be buried. Ella dijo, yo iré contigo a tu pueblo será mi pueblo, y tu morada será mi morada, tu Dios será mi Dios. Y solo la muerte nos separará. Donde tú mueras, moriré yo. En donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Now that's a picture of the Gentile church coming into Christ, because we were once aliens away from God. Only the Jews was the ones to be saved. Ahora, ese es un cuadro de la iglesia gentil viniendo a Cristo. Porque en un tiempo nosotros fuimos extranjeros, alejados de Dios. Únicamente los judíos eran los que iban a ser salvos. But we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. And Christ got a Gentile bride. That's exactly right. Pero nosotros, estando muertos en Cristo, somos considerados linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y Cristo tomó una novia gentil. Seguro que sí. Now, in order to redeem Boaz, to redeem Naomi's lost estate, that was the backslid estate of Israel. Ahora, para poder redimir, para que Boaz pudiera redimir la heredad perdida de Noemí, esa era la condición caída de Israel. Then, Boaz had to come out, and when he did, and when he came out, he had to kick off his shoe before the gates, before the elders, to make a public testimony that he had redeemed that lost woman and her estate. Entonces Moab tuvo que salir, y cuando lo hizo, mejor dicho Boaz, y cuando él salió, tuvo que quitarse el zapato delante de las puertas, delante de los ancianos, para dar un testimonio público de que él había redimido a esa mujer perdida, a su heredad. And in doing that, then he bought back also, he got in there his bride, the woman he is looking for. Y al hacerlo, entonces, él obtuvo también... Él obtuvo allí a su novia, la mujer que él estaba buscando. Él primero tenía que redimir a la mujer a fin de obtener la novia. ¿Lo pueden ver? And that's the same thing Christ did. Y eso es lo mismo que hizo Cristo. He made a public testimony at the gates of Jerusalem when he was beaten, smitten, afflicted, and was led up Calvary's Golgotha's hill. Él dio un testimonio público frente a las puertas de Jerusalén cuando fue golpeado, herido, afligido y llevado al Calvario, al monte del Gólgota. And
deal with his own blood as a public testimony that he had redeemed all the fallen estate from back down to the beginning and has redeemed his people from the curse of sin and from the clutches of hell. Y bañó el monte con su propia sangre, como un testimonio público de que él había redimido toda la heredad perdida desde allá en el principio y que ha redimido a su pueblo de la maldición del pecado y de las garras del infierno. Y sabiendo que ella necesitaría algo más en los últimos días que lo que tiene ahora. Él dijo, no, os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. A little while the world will see me no more, but I'm going up to heaven to get this thing fixed up, and I'll come back and be with you, even in you, until the end of the age. Un poco y el mundo no me verá más, pero yo voy al cielo para preparar esta cosa, y regresaré y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. That's what I'm speaking of now, is him coming again in his power. De eso estoy hablando. ¿Aún me están oyendo? Digan amén. Así es, de eso estoy hablando ahora. Es él viniendo nuevamente en su poder. Ages has flowed on. Oh, who is he? Las edades han pasado. Oh, ¿quién es él? My, this morning you think of some little object of worship, some little manger out there, some little that. I'm not thinking of that. I'm thinking of Christ, the hope of glory in our hearts this morning by the Holy Ghost. That's right. Vaya, en esta mañana ellos piensan en algún pequeño objeto de adoración, en algún pequeño pesebre allá, algún pequeño eso. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando en Cristo, la esperanza de gloria en nuestros corazones en esta mañana, por el Espíritu Santo. Así es. Oh, condemned by the world. Oh, condenado por el mundo. God has always come into the world. When he did, the world hated him. Dios siempre ha venido al mundo, y cuando lo ha hecho, el mundo lo aborreció. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo de Dios. Nosotros estamos en ese día, amigos. And I notice, a little while the world sees me no more, yet you'll see me, for I'll be with you even in it, even to the end of the world. Y ahora, fíjense. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. That's right, he's here now. Así es, Él está aquí hoy. End of the days, how his big picture always revolved up and made the same thing come to pass that we're seeing now, the great drama set, and we're ready now to see great things happen. Y en los días, cómo es que su gran cuadro siempre giraba y hacía acontecer lo mismo que estamos viendo hoy. El gran drama está preparado y ahora estamos listos para ver suceder grandes cosas. The church has been brought from the cradle, that's right. La iglesia ya ha salido de la cuna, así es. Pentecostal rocked it down yonder a few years ago back there while the people throwed stones and made fun and laughed at, but she grew to maturity now, that's exactly right. Pentecostés la meció allá hace unos cuantos años, allá en el pasado, cuando la gente le lanzaba piedras y se burlaba y se reía de ella. Pero ella ha crecido llegando a madurez ahora. Seguro que sí. La hora ha llegado. ¡Aleluya! Así es. En eso estoy interesado, en ver a la iglesia de Dios reuniéndose ahora. Hemos sido golpeados aquí y golpeados allá, pero la hora está llegando cuando Dios nos está envolviendo a todos con el manto para recogernos, pues el enemigo está a la puerta. Aleluya, sí, Señor. He said it for his people. Daniel said the great things of the last days when these things come to pass. My, the great exploits will the people and the man of faith will do. And that day. Él dijo, y ahora de su pueblo. Daniel dijo las grandes cosas de los últimos días cuando estas cosas acontezcan. Oh, entonces el pueblo hará grandes proezas, los hombres de fe en aquel día. And the hours come now that when the great drama picture of God set forth of the latter rain. Y hoy, la hora ha llegado cuando el gran drama, el gran cuadro de Dios ha sido presentado de la lluvia tardía. Joel said, the last days is
shall come to pass that I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Joel dijo, acontecerá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Upon my handmaids and maidservants I'll pour out of my spirit. Sobre mis siervas y siervos derramaré de mi espíritu. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y columnas de fuego y vapor de humo. Acontecerá antes que venga el día grande y terrible de Jehová que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Jesús dijo allí, estas cosas que yo hago, ustedes las harán, y mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es lo que él dijo allí, en la palabra allí. Dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será dado. A few years ago, the people around here said, you people up there, that tabernacle is holy rollers, you're all this, that, and the other, you're crazy. Hace algunos años, la gente de por aquí dijo, ustedes, los de allí, de ese tabernáculo, son santos rodadores. Todos ustedes son esto, aquello y lo otro. Ustedes están locos. Pero, oh hermanos, nos hemos parado sobre esa roca que es verdadera para el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora el poder del Dios Todopoderoso está formado en la iglesia, mostrándose. ¡Aleluya! Yo estoy esperando por Dios cuando sacudirá la cosa entera en todas partes. Brother, it's already in session right now. It's going on. That's right. Hermano, ya está en proceso ahora mismo. Está sucediendo. Así es. The deity of him. Who is he? Su deidad. ¿Quién es él? Someone thinks him a little baby back there. Algunos lo hacen a él un pequeño bebé allá en el pasado. He's the one that stood on the invisible, oh my platform, raised out his hands and spoke and said, let there be light, and there was light. That was Jesus Christ. Él es aquel que se puso de pie en lo invisible. Oh, vaya, extendió sus manos y habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese era Jesucristo. Oh, he was in the world, and the world was made by him, and the world recognized him not. He's the deity of God. Porque en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le reconoció. Él es la deidad de Dios. Look what he did back there. Miren lo que él hizo allá atrás. Talk about the miraculous. Back there you talk about shouting. Hablar de lo milagroso allá en el pasado. Me hablan de gritar. When he performed the miraculous things to make things which are now out of things which was not. He spoke and it was so. Cuando él hizo cosas milagrosas para hacer cosas que ahora son de cosas que no eran. Él habló y así fue. And that same power, that same Christ. Hallelujah. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo, ¡aleluya! Dejen que los fundamentalistas, dejen que esa gente que niega el poder de Dios diga que está errado, pero ese mismo poder que habló el mundo a existencia está en esas personas que tienen el Espíritu Santo. Así es. Hombres y mujeres, es hora que descubran quiénes son ustedes. El diablo está tratando de esconderlos a ustedes al decirles que son unos cobardes. No lo son. Ustedes son hijos e hijas de Dios. La deidad no está en el cielo, está en ustedes. ¡Aleluya! Sé que piensan que estoy loco, pero déjeme decirle algo, hermano. When you realize that Almighty God lives in you.
gives Zoe. The life of God is in the human being. Cuando ustedes se den cuenta que el Dios Todopoderoso vive en ustedes, vida inmortal, mi vida yo doy, Zoe, la vida de Dios está en el ser humano. He stood back there. He's the creator of all things. Él se paró allá. Él es el creador de todas las cosas. He made life, frogs, all beasts, ducks, chickens, animals, created everything. And nothing was made but what was made by him. Who? Christ. Él creó la vida, las ranas, oh, las abejas, los patos, las gallinas, los animales. Creó todo. Y nada fue hecho que no fuera hecho por Él. ¿Quién? Cristo, la Deidad. He brought down flood plagues and everything in the days of Egypt. Who? Christ. Él hizo caer plagas y todo en los días de Egipto. ¿Quién? Cristo. Right. He stopped the mouths of lions. He quenched the mouths of fire. They take the edge of the sword. Él tapó la boca de los leones. Él apagó los fuegos impetuosos. Ellos evitaron el filo de espada. Levantaron a los muertos del sepulcro. ¿Quién? Cristo. No, vaya. ¿Qué será? ¿Quién es Él? Cristo, la Deidad. Y hermano, hermana, esa deidad está en ustedes. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el final de la edad. ¿Cristo en el pesebre? No. ¡Cristo en ustedes! ¡Aleluya! No estamos adorando a Cristo en el pesebre, sino a Cristo en ustedes, el Espíritu Santo, la esperanza de vida. ¡Aleluya! El Creador, Dios mismo morando en el ser humano. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero le veremos tal como Él es, porque seremos hechos semejantes a Él, el Espíritu en el ser humano. No había lugar para Él. La gente de por aquí dice que ellos son de Cristo, que sus iglesias son de Cristo. Ellos van a una... ¿Y qué sucedió anoche? Abrieron sus regalos de Navidad. Veamos el de papá. Allí había una... Allí, debajo del árbol de Navidad de muchos hombres, anoche pusieron una caja grande de cerveza en alguna parte. No había lugar para Jesús, sino todo para la cerveza. Abrieron el regalo de mamá. Un juego de barajas. No hay lugar para Cristo. Solo las barajas. Así es. En lugar de una pequeña Biblia o algo para los niños, había un librito de G-Man o alguna cosita como esa. No había lugar para Jesús. En lugar de ir a la iglesia, ellos van a los cines, bailes, de todo, y se llaman a sí mismos cristianos. Hermano, cuando la Deidad de Dios por el Espíritu Santo entra en el corazón humano, hace salir todo lo que Cristo no ha creado. Ustedes saben que esa es la verdad. Dios, Cristo, la esperanza de gloria en usted, no en la cuna, en usted. That was one time God was back in the beginning.
Then he'd come into Moses, he'd come into the children of Israel, he'd come into the cradle. Eso fue en un tiempo. Dios estaba allá en el principio. Luego él vino en Moisés, él vino en los hijos de Israel, él vino en la cuna. But now they're worshiping way back like some prehistoric something when Christ is in you. Here he is today, the Son of God, moving up his great church and moving. Pero ahora ellos lo adoran a él por allá en el pasado, como algo prehistórico. Cuando Cristo está en ustedes, aquí está Él, hoy, el Hijo de Dios, ascendiendo. Su gran iglesia está progresando. Today the church has soup suppers, pie suppers. See who can dress the best. Going to the church for pomp, glory. Who got the best church, the best seats. Who can play this, who can do that. Hoy la iglesia tiene ventas de comida, cenas de pasteles. Ven quién puede vestirse mejor. Entran a la iglesia con pompa, gloria. ¿Quién tiene la mejor iglesia, los mejores asientos? ¿Quién puede tocar esto? ¿Quién puede hacer aquello? Y no hay lugar. Siempre tienen algo más que hacer, aparte de orar. Ya no pueden orar, tienen algo más que hacer. No pueden orar más. Ellos sencillamente no pueden amar, servir a Dios como solían hacerlo. No había lugar para él en el mesón. Y ahora es aquí en el tiempo del fin, amigos. No hay lugar para él en el mesón. Por supuesto, yo sé lo que significa aquel mesón, pero estoy refiriéndome a este mesón. Pero la Biblia dice, en aquel día, cuando florezca el almendro, el deseo del hombre desfallecerá, porque va a su morada eterna, y los que se lamentan van por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, o el cántaro se quiebre junto a la fuente, oh, misericordia, amigo mío. But the prophet also said, it'll be light in the evening time. That's right, the path of glory you shall surely find. That's right, the evening time comes. Pero el profeta también dijo, habrá luz en el atardecer. Así es, la senda a la gloria seguramente hallarán. Así es, la hora del atardecer ha llegado. La iglesia ahora, que en un tiempo estuvo vestida como esa experiencia del pequeño pesebre que hemos pasado, ha llegado al punto ahora en que el pueblo se está dando cuenta que la deidad y el poder del Dios Todopoderoso está viviendo en el ser humano. Oh, brother, sister, let me speak to you in the name of Jesus. Do you still hear me? Oh, my, let me tell you something. Oh, hermano, hermana, permítanme hablarles en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Aún me están oyendo? Oh, vaya, permítanme decirles algo. The time's coming when women and men are just about alike. They dress so much alike you can't tell one from the other. That's right. Está llegando el tiempo cuando las mujeres y los hombres son casi iguales. Se visten tan parecidos que uno no puede distinguir a uno del otro. Así es. Oh, think of the Bible said would come to pass. It's here. That's right, you know that's the truth. Todas las cosas que la Biblia dijo que se cumplirían están aquí. Así es. Ustedes saben que esa es la verdad. ¿Es la verdad? ¿Será la verdad? Sí, lo es la verdad. Ellos actúan igual, lucen igual, maldicen igual, hablan igual. La Biblia dice que así sería. Él dijo, en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos. Los hombres serían amadores de sí mismos más que de Dios, implacables calumniadores. ¿Es así hoy? Así es. Oh, gloria a Dios, siento algo moviéndose en mi alma. No, hermanos, cuando miro aquí afuera, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Noah had some faithful
ones in that day. God's got some faithful ones today. No tuvo algunos fieles en aquel día. Dios tiene algunos fieles el día de hoy. The hour is coming, this great drama is setting. La hora viene, este gran drama se está preparando. Men and women, as the Holy Ghost is dwelling in you, the Christ that was born 1900 years ago came to manhood. He never stayed in the cradle. Hombres y mujeres, y el Espíritu Santo está morando en ustedes. El Cristo que nació hace 1900 años alcanzó la madurez. Él no se quedó en la cuna. And today, that memorial of his birthday, what do they do? They get some tree, cut it down, make a Christmas tree for the kiddies. Y hoy, en la conmemoración de su nacimiento, ¿qué hacen? Buscan algún árbol, lo cortan, hacen un árbol de Navidad para los niños. But they say that's all right. I'm not kicking against that. Pero ellos piensan, eso está bien, no me estoy oponiendo a eso. Pero la cosa es que ellos ponen más énfasis en el árbol de Navidad que en Cristo. Chris Kringle's all over the country. Chris Kringle está por todo el país. Who was a German, a Catholic saint years ago? An old man went about doing good. ¿Quién era él? Un alemán, un santo católico de hace años, un anciano que anduvo por donde quiera haciendo el bien. And it has become almost a worship. That's right. Y hoy en día ha llegado a ser casi una adoración. Así es. Está bien decírselo a los niños o lo que ustedes quieran hacer en lo que a mí respecta. But the thing of it is, it's so easy to fall in that rut on the other side and push out Christ to the real fundamentals of Christmas. Pero el problema es que es muy fácil caer en esa rutina del otro lado y sacar a Cristo, los verdaderos fundamentos de Cristo, de la Navidad. And men say Chris Kringle instead of real Christmas. That's right. No room for him in the end. Y toman a Chris Kringle en lugar de la verdadera Navidad. Así es. No hay lugar para él en el mesón. It's all brought down. We had time and it was getting late. And it's getting late. Todo ha llegado. Si tuviéramos tiempo. Sé que se hace tarde, y se está haciendo tarde. But look, friends, the hour has come and is now, that when God's great drama set here before us. Pero miren, amigos, la hora ha llegado y ahora es cuando el gran drama de Dios está aquí delante de nosotros. The Son of God that was in the cradle is in the heart now. El Hijo de Dios que estaba en la cuna, ahora está en el corazón. He's the deity of God. He's God the creator. Él es la deidad de Dios. Él es Dios, el creador. Él dijo todas las cosas. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y hoy día eso es lo que pasa con la iglesia, la esperanza de gloria. El bautismo del Espíritu Santo ha entrado en los corazones de la gente y ellos no reconocen lo que es. They think it's a little church joining or something like that. Piensan que es unirse a alguna iglesia o algo así. But that is the God, the creator, living in you and giving you all the powers. Pero ese es el Dios, el creador, viviendo en ustedes y dándoles todos los poderes. And you're in possession of anything that he has. Y ustedes poseen todo lo que él tenía. So is it in you to abstain from evil, to do good, to shun evil, and flee to righteousness, to turn away from temptation. Así también está en ustedes, para que se abstengan de lo malo, hagan el bien, eviten lo malo, y huyan hacia la justicia, apartarse de la tentación. All malice, hatred, strife, envy, and so forth, turn away from it. For they'll take him from your heart. Toda malicia, odio, contienda, envidia y demás, apártense de ello, porque eso lo sacará a él de su corazón. If you will receive him, embrace him, and love him, and hold him in your heart, and love him. Si ustedes lo reciben a él, abrácenlo, y ámenlo, y manténganlo en su corazón, y ámenlo. Yo puedo decirles, la iglesia unida en esa clase de poder tiene el poder para cerrar los cielos, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, aleluya, los sordos hablar, los mudos hablar, y los sordos oír, los inválidos caminan, los ciegos ven. It's recognizing the power of Almighty God.
into your heart. ¿Por qué? Al reconocer el poder del Dios Todopoderoso en su corazón. There he is, the deity. Allí está Él, la Deidad. You love him? Door of the porch, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm bound. I was blind, but now I see. ¿Le aman? Con razón el poeta dijo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Perdido, y Él me halló. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Dear brother, sister, if you haven't caught the baptism of the Holy Ghost this morning, run into the kingdom of God as quick as you can. Querido hermano, hermana, si ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo en esta mañana, corran hacia el reino de Dios tan rápido como puedan. The sealing time is on. The enemy is coming like a flood. He's raising a standard against it. El tiempo del sellamiento ha comenzado. El enemigo ha venido como un río. Él está levantando bandera contra eso. El drama está preparado. La iglesia se va a casa con toda seguridad. Ustedes no tienen mucho tiempo para esperar, amigos. No tienen todo el tiempo para esperar. Más vale que vengan ahora. Más vale que lo hagan hoy. Correcto. Entre tanto, ¿qué se dice hoy? Háganlo ahora. Remember, friends, it may seem strange. Recuerden, amigos, puede que parezca extraño. The world never, the religion of Christ never was popular. It's always been unpopular. The religion of God because the devil is the prince of the power of the air. El mundo nunca, la religión de Cristo nunca fue popular. Siempre han sido impopulares los caminos de Dios, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire. He has all the governments. Every government is controlled by the devil, according to the Bible. Él tiene todos los gobiernos. Todo gobierno está controlado por el diablo, de acuerdo a la Biblia. The devil said it was. That's right. He controls all the governments. El diablo dijo que así era. Así es. Él controla todos los gobiernos. And the Bible said, rejoice all you holy angels and you saints upon the earth, for the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God and of his Christ, and he shall reign. Y también la Biblia dice, regocijaos todos vosotros, santos ángeles, y vosotros santos sobre la tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y ellos, Él reinará. Satan took Jesus up on top of the mountain, showed him all the kings of the world, said, these are all mine, and I'll give them to you. Satanás llevó a Jesús a la cima del monte, le mostró todos los reinos del mundo, dijo, todos estos son míos, y yo te los daré a ti. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Así es. A él no le importaba. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo pudiera llamar cualquier legión de ángeles. Pero mi reino no es de este mundo, sino que mi reino está en el cielo. Y él dijo, el reino de Dios estará entre vosotros. So therefore the legions and powers in the backing of the holy angels, hallelujah, is in you, the glory of the deity of Christ, by the baptism of the Holy Ghost. Yes, sir. Y por lo tanto, las legiones y poderes y el respaldo de los santos ángeles, aleluya, están ustedes en esta mañana, por la Deidad de Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Who are you? Jesus. ¿Quiénes son ustedes en esta mañana? ¿Quién es Cristo Jesús? Even you as much as you let him be. Él está en ustedes tanto como se lo permitan. He's pressing, trying to get into you, to move into you today, and you stand off and wonder and look and gaze and hold back a little while. Él está presionando, tratando de entrar en ustedes, vivir dentro de ustedes hoy. Y ustedes se paran a un lado a pensarlo, y miran, y contemplan, y lo aplazan por un tiempito. No hagan eso, vayan directamente al seno de Dios. La hora ha llegado. Aleluya. Oh, cuánto le amo. Él viene uno de estos días. Yo quiero verle. ¿Ustedes? I want to see him. I believe we will see him, don't you? He's here now. His power is moving. Yo quiero verle. Yo creo que le veremos. ¿Ustedes?
Él está aquí ahora. Su poder se está moviendo. Why make the people cry and shout? Go on. What's the matter? Is the Holy Ghost moving in them? ¿Qué hace que la gente llore, grite y se comporte de esa manera? ¿Qué es lo que pasa? Es el Espíritu Santo moviéndose en ellos. If they could only realize and embrace it. Si tan solo pudieran darse cuenta y lo abrazaran. Embrace the Holy Ghost. Believe him. Hug him to your bosom. Abracen al Espíritu Santo. Créanle a él. Apriétenlo contra su pecho. Live right. Do nothing that would hinder him. Vivan correctamente. No hagan nada que le estorbe a él. Say, Lord Jesus, I want you. I want you to stand by me. I'm going to stand by you, Father. Digan, oh, Señor Jesús, te necesito. Quiero que te pares a mi lado. Yo me voy a parar a tu lado, Padre. And as you do, he is just pressing to get into you. He wants in there. Mientras lo hacen, él simplemente está presionando para entrar en ustedes. Él quiere entrar allí. He's wooing you to him all the time. Él siempre está arrullándolos para que vengan a él. I pray God over to be the truth. Ahora, amigos, yo sé que esa es la verdad. Sé que la gente no se da cuenta de quiénes son ustedes. Cada persona aquí puede vivir por encima del pecado, puede vivir sin pecado, vivir en Dios. Ustedes cometerán errores, pero la sangre de Cristo les perdonará. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es así? Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó a él en el día de la resurrección, está en ustedes ahora, en ustedes que tienen el Espíritu Santo. Oh, don't you love him? Oh, my, hear his voice calling today. Oh, ¿no le aman ustedes? Oh, hermanos, escuchen su voz llamando hoy. Move him up to your close bosom and say, or close into your bosom, and say, now, Lord Jesus, I've been a little different, but this Christmas day I realize who you are now. Acérquenlo a su pecho y digan, oh, muy cerca de su pecho, y digan, pues, Señor Jesús, yo he sido un poco diferente, pero en este día de Navidad me doy cuenta de quién eres tú ahora. I once worshipped you as a little baby in a manger. Una vez te adoré como un pequeño bebé en un pesebre. Te vi allá en el pasado como un niño hace 1900 años y pensaba, oh, si yo pudiera haber ido a Jerusalén. Hoy ellos consiguen permisos y todo para ir a la cuna, allá, al lugar en donde él nació, al mismo pesebre. Pero amigos, no es allá en donde él nació, es aquí mismo en donde él nació. Dios lo ha traído a él hasta cada uno de nosotros y su ser viviente está viviendo dentro de nosotros. Oh, the creator, the thing that created the world and created the heavens, created the earth, created man, is right in every individual. It's got the baptism of the Holy Ghost today. Oh, el Creador, aquello que creó al mundo y creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, está aquí mismo en cada individuo que tiene el bautismo del Espíritu Santo hoy. That's the thing, that's the secret. Receive the Holy Ghost, he's in you, he's the hope of glory. Esa es la cosa, ese es el secreto. Reciban el Espíritu Santo, él está en ustedes, él es la esperanza de gloria. And look here, in the Old Testament, as I've referred to it many times, when the contract was made, it was torn apart over a dead beast's body. Y miren aquí, en el Antiguo Testamento, como me he referido a eso muchas veces, cuando se hacía el contrato, se rompía sobre el cuerpo muerto de una bestia. And those two contracts had to be come together. That contract had to dovetail one with the other. Y esos dos contratos tenían que unirse. Esos contratos tenían que coincidir el uno con el otro. And today God made a contract. Y hoy Dios ha hecho un contrato. Not because you were good, not because you joined church. Not because you've been a good ranking society. No porque ustedes eran buenos, no porque se unieron a la iglesia, no porque han tenido una buena posición en la sociedad. You can be ever so good. You can live a clean life.
You can go to church every day. You can sacrifice every day. Ustedes pudieran ser muy buenos, pudieran vivir una vida limpia, pueden ir a la iglesia todos los días, pueden sacrificar cada día. You can give up part of your money. You can give up all the sins of the world and everything and live just as true and faithful as you can, and you'll miss heaven just as far as east is from the west. That's right. Pueden dar parte de su dinero, pueden renunciar a todos los pecados del mundo y todo, y vivir tan genuinos y fieles como puedan, y se desviarán del cielo tan lejos como el este está del oeste. Así es. No es por bondad que somos salvos, sino que es por su misericordia que somos comprados, que Dios quiso hacer hijos e hijas. La bondad nunca los hace. El Espíritu de Dios los hace. Si no fuera así, Él no hubiese tenido que enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera estar completo el Espíritu Santo a menos que... ¿Cómo pudiera estar completo el contrato? Jesús dijo, I'll go away, yet I'll come again and be with you, even in you. Pray the Father, and He'll give you the Holy Ghost. He will abide with ever. Jesús dijo, yo miré. Pero vendré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros. Rogaré al Padre y Él os dará el Espíritu Santo. Él morará con vosotros para siempre. La gente pone su nombre en los libros de la iglesia. Se esfuerzan por abrir una página nueva en el día de Navidad. Se esfuerzan por ir allá a la iglesia y pagar unos cuantos tributos al pesebre por allá. Cuando el Espíritu Santo está presionando, queriendo encontrar, y el mundo los tiene tan ciegos que ellos van allá y dicen, bueno, ese es un montón de santos rodadores. Como fue en los días de Noé, así también es ahora. La venida del Hijo de Dios se está acercando, así es. Y solamente aquellos que estén cargados por medio del Espíritu Santo, que tengan vida inmortal viviendo en ellos, el Espíritu Santo, esa es la clase que va a ser sacada de aquí, con toda seguridad. Había algo especial de esa pequeña arca en los días de Noé que flotó en el agua. Era una fuente de poder de lo alto. Había una luz en la parte de arriba, y la gloria de Dios brillaba desde el cielo, sobre ese aposento, en la parte superior. Y déjenme decirles hoy, amigos, escuchen mis palabras. Hay una fuente de poder, no proviene de la iglesia, no del pastor, sino de la gloria. El bautismo del Espíritu Santo descendiendo en ese canal correcto para levantar a una iglesia. ¿Qué es el poder de Dios, el acceso a su vida? Zoe. Estas cosas que yo hago, ustedes las harán también. Mayores que estas harán. Él fue perseguido, recibió burla, mofado, y murió, y fue sepultado. Pero él fue fiel, él tenía el Espíritu de Dios dentro de él, y Dios lo resucitó. Si nosotros partimos de la misma manera, así también resucitaremos. ¡Oh, aleluya! ¡Yo le amo! ¿Aún me están oyendo? ¿Le aman? ¿Le aman con todo su corazón? ¿No es Él maravilloso? ¡Oh, vaya! Ojo ha visto, oído ha oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es Él maravilloso? ¡Maravilloso! Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, oh, Jesus, I'm looking forward for a great hour.
Padre Celestial, oh Jesús, estoy en espera de una gran hora. La veo viniendo. Veo que no hay esperanza en ninguna otra parte. Veo la edad avanzando. Veo las grandes luces rojas del comunismo moviéndose sobre toda la tierra. I see the far more churches taking a stand against your church, trying to condemn them, saying divine healing's wrong. It's a bunch of fanaticism. Veo las iglesias formales tomando su posición en contra de tu iglesia, tratando de condenarlos, diciendo la sanidad divina está errada. Es un montón de fanatismo. A bill in our own White House to close it down. Hay un proyecto de ley en nuestra propia Casa Blanca para cerrarla por completo. Oh, my God. The other day, sitting there and seeing those saintly people, all illuminated with the power of God, looking up on their faces and seeing the glory of God. Oh, pero Dios, el otro día sentado allá y viendo a esa gente santa, toda iluminada con el poder de Dios, mirando sus rostros y viendo la gloria de Dios. They can be like the Hebrew children of the Pharisees. We'll never bow down. No, our God's able to deliver us. You'll come quickly, Lord Jesus. Ellos pueden ser como los jóvenes hebreos frente al horno ardiente. Nosotros no nos inclinaremos. No, nuestro Dios es poderoso para librarnos. Tú vendrás rápidamente, Señor Jesús. Y yo veo que está llegando la hora cuando la gente tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. A esto se evita. Tú lo dijiste. For the last days, and here we are in that day today. El Espíritu hablando de los postreros días, y aquí estamos hoy en ese día. Here's our own church sitting here, Lord, men and women who I believe love you. Aquí está nuestra iglesita sentada aquí, Señor, hombres y mujeres que creo que te aman. And I pray, God, that spirit that's filled in their hearts days gone by will now come deeper and more. Y ruego, Dios, que ese espíritu que ha llenado muchos de sus corazones en días pasados, ahora venga más profundo en muchos más. May they lay aside every malice, every strife, everything that's unlike it, and move up today, not to the manger, but to Calvary. Que ellos pongan a un lado toda malicia, toda contienda, todo lo que no es semejante a ti, y vayan hoy, no al pesebre, sino al Calvario. Not altogether to Calvary, but to Christ. The hope of glory and the deity of God, the magnificence of God, the power of God, that's now in our hearts trying to draw us out of the things of the world, that he might take us out of this earth someday into a better land. No solamente al Calvario, sino a Cristo, la esperanza de gloria, la deidad de Dios, la magnificencia de Dios, el poder de Dios que ahora está en nuestros corazones tratando de sacarnos de las cosas del mundo, para que un día Él pueda llevarnos de esta tierra a una tierra mejor. God grant it. Hear the prayer of your servant and speak to the people. Dios, concédelo hoy. Escucha la oración de tu siervo y háblale al pueblo. If there's any lost in here, any without the Holy Spirit, may they receive of thee this morning. Si hay algún perdido aquí, algunos sin el Espíritu Santo, que puedan recibir de parte de ti en esta mañana. Grant it, dear God, for we ask it in the name of thy dear beloved Son, Jesus, who 1900 years ago was born in a manger. Who suffered 33 years later at Calvary for our sins. Who ascended on the high a few days after that, 40 days later. Concédelo, amado Dios, porque lo pedimos en el nombre de tu querido y amado Hijo, Jesús, quien nació en un pesebre hace 1900 años, quien sufrió 33 años después en el Calvario por nuestros pecados, quien ascendió a las alturas unos días después, 40 días después. He was received up into glory. Then 10 days later, come again. In the power of the Holy Ghost, and now living in the church. Él fue recibido arriba en gloria. Luego 10 días después regresó de nuevo en el poder del Espíritu Santo y ahora está viviendo en la iglesia. And soon, with that same power that raised him, the Holy Ghost in the church to take it out. Y pronto, con ese mismo poder que lo resucitó a él, el Espíritu Santo en la iglesia la sacará. Oh God, come with you and save the church, for we ask it in his name. Oh, Dios, ven, por favor, y salva a la iglesia, porque lo pedimos en su nombre. Mientras tienen sus rostros inclinados, vamos a cantar, llamando hoy.
Si hay alguien aquí sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, ¿vendría usted ahora? Llamando. Jesús está llamando. Lo están llamando tiernamente. Jesús está llamando tiernamente. Llamando. ¿Está usted sin Dios, sin esperanza, sin Cristo? ¿Se dan cuenta, cristianos, que ustedes no tienen esa vida completa de la palabra de Dios? ¿No querrán ustedes venir? Más lejos. Llamando. Él está llamando. Llamando. Jesús está llamando. Él está llamando eternamente. Escuchen, el Padre está aquí y Él quiere salvarlos si ustedes no son salvos. Y sé que no lo están. Pero escuchen, amigos, yo quiero hacer algo por ustedes en esta mañana, mientras están de pie aquí. Quiero que tengan sus ojos cerrados. Quiero bajar una cortina aquí y permitirles mirar a otro lado. Vamos a hacer un pequeño viaje en esta mañana mientras que ella está tocando ese canto. Voy a bajar la cortina solo para aquellos que están en este tabernáculo, jóvenes y ancianos y todos. Voy a mirar hacia los portales del infierno por un rato en esta mañana. Ellos saben allá abajo que aquí arriba es la época de Navidad. Ellos saben lo que hicieron en la época de Navidad. Algunos de ellos bebieron, algunos anduvieron por ahí. Algunos fueron a la iglesia, algunos se mofaron, algunos se burlaron. ¿Qué pasaría si ese asqueroso y huesudo cuerpo pudiera regresar a la puerta de esta iglesia en esta mañana? ¿Saben? La próxima Navidad, ustedes pudieran estar allí. Puede que ustedes ya hayan estado allí un año para la próxima Navidad. Pero recuerden, ustedes están lidiando con almas humanas, están lidiando con cosas espirituales, y cada uno de ustedes tiene que dar cuenta en el día del juicio. Yo solamente puedo ser honesto. Solo puedo decirles que si no han recibido al Cristo en esta mañana, Él está parado junto a la puerta abierta. ¿Lo tratan ustedes mal a Él? Y ustedes que tienen el Espíritu Santo, recuerden, ustedes van a ser juzgados por lo que han hecho con Él. Ustedes pudieran haber recibido a Cristo por el Espíritu Santo, pero serán condenados. Todo hombre es juzgado de acuerdo a las obras que hizo en su cuerpo. Después que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué han hecho ustedes con Él? ¿Han hablado ustedes de su prójimo? ¿Han hecho cosas incorrectas? Si es así, recuerden, yo comenzaría la vida de nuevo desde ahora mismo. Digan, Señor Jesús, hoy, de ahora en adelante, yo voy a hacer lo que tú quieras que sea.
Me doy cuenta que es la parte inmortal de Dios y que el Espíritu de Dios vive en mi cuerpo. Y si yo he estado errado, perdóname ahora. Yo quiero volver a casa. Yo quiero ser mejor. Pruébenle a él allí en esta mañana, a sí mismo. Solo levanten su mano hacia mí, allá atrás. Digan, hermano Branham, yo quiero empezar de nuevo hoy. Yo también tengo la mía levantada. Voy a comenzar de nuevo. Yo quiero hacer más por él de lo que alguna vez hice. Están ustedes. Una de las historias más tristes que he oído en una ocasión. Una jovencita. Ella era una joven muy atractiva. Venía de un hogar muy fino. Yo le hablé de Cristo. Su padre dijo, yo estoy avergonzado de ella, reverendo, en la sociedad. Ella se va a encontrar con esa clase de gente, debido a que ella es... Ahora, recuerden, en cuanto a la sociedad, ustedes se están identificando con algo llamado locura. Pero ella recibió la mejor educación. Y cuando decidió salir con esa sociedad y juntarse con distintas clases de hombres finos, la muerte la golpeó. Le dio un ataque al corazón. Todo su entrenamiento no le sirvió para nada. Ella se fue a otro lugar. ¿En qué dirección van ustedes en esta mañana? ¿Cuáles son sus sueños? A mí no me importa en qué clase de grupo se encuentren cada uno de ustedes. Ustedes van a ir a la eternidad uno de estos días. Y sin Cristo, sin el Espíritu Santo, su alma está perdida. Recuerden eso. Usted solo puede obtener eso al aceptar a Cristo por medio del Espíritu Santo. Si Él está en usted, Él es el poder de Dios. Viva por medio de Él. Él es Dios en usted. La Biblia dice, vosotros llegáis a ser dioses. Así es. No sois dioses todos vosotros. Y Jesús le dijo a los fariseos allá. Dijeron, tú te haces Dios. Dijo, ¿no está escrito en vuestra ley que dioses sois? Él hizo a Moisés un dios para Faraón. Y él los hizo a ustedes un dios para la gente. Así es. Y ustedes en esta mañana son epístolas escritas de Dios. Sus vidas son de Dios y hasta llevan ese Espíritu Santo. Miren aquí, amigos, no permitan que esto se les pase. No permitan que esto se les pase por alto como si solo fuera algún pequeño mito. Padre, venimos en esta mañana como tus hijos humildes. Comprendo que estamos viviendo en la hora postrera, en el tiempo final. Algo puede suceder en cualquier momento. Man, women, boys,
hombres, mujeres, muchachos o muchachas aquí están sin Dios. Y te ruego, Padre, que seas misericordioso. Te ruego que seas misericordioso con aquellos que han recibido y no se dan cuenta de que tú estás cerca en sus corazones. Y dándonos cuenta que las cositas del mundo, a través de los afanes, es morir. Yo ruego, Dios, que cada uno aquí en esta mañana esté realmente consagrado a ti para los días venideros, y no importa cuánto más tiempo tengamos que esperar antes de tu venida. Creemos que está a la mano ahora. Y después de un tiempo, la gente va a procurar ser salva. No podrán hacerlo. Estoy pensando en esos jóvenes aquella noche, allí en el altar, procurando ser salvos, pero ya habían cruzado la línea. No había redención para ellos. Estaban perdidos. No podían ser salvos. Padre, yo solo oro que los bendigas a cada uno mientras haya tiempo para nosotros, Padre. Que ellos la reciban hoy porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. ¿Cuántos le aman con todo su corazón? ¿No desean ustedes estar un poco más cerca de él? ¿Amarle un poquito más? Cantemos yo me rindo a él, mientras levantamos nuestras manos a él en esta mañana. ¿Lo harán? Denos la nota allí para comenzarlo, hermana. Todos sus hábitos, todas sus maneras. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. ¿Realmente lo dicen de corazón? Yo me rindo a él. 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 Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Oh, Padre, ten misericordia. Te amamos tanto, Señor. Uno de estos días la trompeta sonará. Puede que yo esté en algún lugar allá en el campo. Lord, I'll be thinking about the church then. When the winds begin to howl, the world begin rocking. Señor, yo estaré pensando en la iglesia en ese momento. Cuando los vientos comiencen a aullar, el mundo comience a tambalearse. Son, so what's the matter? Skies are turning red. Judgment hour is near. Algunos dirán, ¿qué sucede? Los cielos se estarán poniendo rojos. La hora del juicio estará cerca. I'll think, oh, where's Brother Graham? Where's all of his home? Yo pensaré, oh, ¿en dónde está el hermano Graham? ¿En dónde? Oh, ellos están en casa. But Father, then after a while we'll hear a sound like never before, the trumpet. The angel sounds the trumpet. Pero, Padre, entonces después de un rato iremos un sonido como nunca antes. La trompeta. El ángel tocará la trompeta. Oh, God, those who have entered the chamber of death shall rise up. Oh, Dios, aquellos que han entrado en la cámara de la muerte resucitarán. How screams will go out. What's the matter with the world? We can't stand still as she's rocking.
se escucharán los gritos. ¿Qué pasa con el mundo? No podemos estar de pie. Ella se está tambaleando. Y entonces seremos arrebatados juntos para encontrarnos con Él en el aire. Oh, Father, if death shall come to us before that time, I mean natural death of this earth, separation here, may we enter the chambers with a gown of faith, wrapping the robe of Christ around us, the Holy Ghost. Oh, Padre, si la muerte viniera a nosotros antes de ese tiempo, es decir, la muerte natural o separación de esta tierra aquí, que podamos entrar en la cámara con una fe valiente, envolviéndonos con el manto de Cristo, el Espíritu Santo. Someday we gotta come down there, Father. Algún día tendremos que llegar allí, Padre. And I realize I got to walk that line too. Y sé que yo también tengo que caminar por esa senda. It's right out there before me somewhere. That hour that I enter that death chamber. Está ya delante de mí en alguna parte. Esa hora en la que entraré en esa cámara de la muerte. When I hear my sentence read, I don't want to go like a coward. I want to go like you, Lord. Cuando oiga que se lea mi sentencia, no quiero ir como un cobarde. Yo quiero ir como tú fuiste, Señor. No try to wrap my own robe around, but wrap the robe of Christ, the Holy Ghost, around me. As Paul did say, death, where is your sting? Grave, where is your victory? No tratar de envolverme con mi propio manto, sino envolverme con el manto de Cristo, el Espíritu Santo, como lo hizo Pablo, y decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Enter that dark chamber among those who are dead, listening then for his voice of the archangel that shall sound and will be called out from among the dead to meet our loved ones again. Oh Lord, if we miss that life, life's been nothing to us. We failed. Entraremos en esa cámara oscura entre aquellos que están muertos, esperando entonces escuchar su voz de arcángel que sonará. Y seremos llamados a salir de entre los muertos para encontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos. Oh, Señor, si nos perdemos eso en vida, la vida no habrá sido nada para nosotros. Hemos fallado. But if we find him who's precious in our heart, then we found all the purpose of God. Pero si lo encontramos a Él, quien es precioso en nuestro corazón, entonces habremos encontrado todo el propósito de Dios. Oh, how we love him this morning. Oh, cuánto le amamos en esta mañana. May every Christian this morning see the vision quickly, Lord. Que todo cristiano en esta mañana vea la visión rápidamente, Señor. The hour is getting late now, and I pray that you will let us see the vision and take hold of life today and live forever. While we ask it in Jesus' name. La hora ya se hace tarde, y pido que tú les permitas ver la visión y se aferren de la vida hoy y vivan para siempre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. You love each other? ¿Se aman los unos a los otros? Turn around, shake hands with each other, say, God bless you. Christ be with you instead of Merry Christmas. Say, Christ be with you as you turn around. Dense la vuelta y salúdense de manos unos con otros. Digan, Dios le bendiga. Cristo sea con usted en lugar de Feliz Navidad. Digan, Cristo sea con usted mientras se dan la vuelta. Ahora, no se vayan, solo dense la vuelta. Digan, Cristo sea con usted. Cristo sea con usted. Todo. Ahora un momento. Todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Bueno, pensé que eran más de las 12. Son más de las 11. Y pensé que eran las 12:20. Solo, ¿cómo dice? Amén. Todos aman al Señor. Digan, alabado sea el Señor. Tengamos solo no más de tres o cuatro palabras de testimonio. Algo así como, yo amo a Jesús. Solo digan, sí, tan solo eso.
Así es. ¿Alguien más? Yo le amo. Yo le amo. Oh. Jesús. Salvador. Guíame. Por el tempestuoso mar de la vida. Olas desconocidas se levantan delante de mí.